Damos la bienvenida al señor Mauricio Cajamarca, presidente de la Junta Parroquial de La Asunción, quien nos va a hacer la invitación y dar mayores detalles sobre las festividades venideras este fin de semana. Mauricio, coméntenos cómo se vienen las celebraciones por los 162 años de parroquialización. Bueno, un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Al cumplir 162 años de parroquialización, estamos haciendo una cordial invitación a todos los televidentes que nos acompañen. Hemos preparado un amplio programa para festejar a nuestra parroquia y empezamos el día viernes 5 de septiembre con el primer concurso de dibujo artístico de los símbolos parroquiales, el escudo y la bandera. Esto para fomentar un poquito más lo que enraizar lo que es nuestros símbolos parroquiales que son creados hace 3 años atrás. En la tarde vamos a tener para toda la niñez y los que nos visiten en el Cerro San Alfonso, el segundo de lo que es a volar cometas. En el Cerro San Alfonso es un lugar turístico que hemos venido trabajando años anteriores y también para que la gente vaya conociendo este lindo lugar turístico que tenemos en la parroquia. El viernes en la noche también vamos a contar con lo que es el primer festival de la música nacional, donde van a participar algunos artistas de nuestras comunidades. Esperamos la participación de los pobladores que nos ven por este prestigioso medio de comunicación que nos acompañe. El día sábado, como ya se está volviendo una tradición, vamos a realizar lo que es la feria agropecuaria en la mañana, también el concurso de lo que es de los mejores stands. También aquí vamos a tener lo que es el cuy mejor disfrazado, que ya se está haciendo una tradición en la parroquia. También vamos a tener la carrera de cuyes, y este año también vamos a hacer lo que es el chancho encebado para todos. ¿Cómo es el chancho encebado, Mauricio? Estamos adquiriendo 3 chanchos para la categoría de niños. El que le coja el chancho prácticamente se lleva este animal para animal doméstico para su casa, igual para los adultos, para femenino y masculino. Entonces, más que nada, enraizando un poquito lo que han sido nuestras tradiciones, cultura, entonces estamos haciendo este evento. También con la Organización de Productores Agropecuarios La Asunción, vamos a hacer el motepillo más grande de la parroquia. Todo esto se está coordinando para que nuestros platos típicos, tradicionales, no se vayan perdiendo. Entonces todo esto está programado para el día sábado en la mañana y tarde, y cerramos con deportes. En la noche tenemos el torneo galante de elección y coronación de nuestra nueva soberana 2014-2015, a la cual esperamos que también nos acompañen. Tenemos la participación de Wilmer Sotomayor, artista invitado, y festejar de esta manera. El día domingo, el domingo 7 de septiembre, vamos a tener lo que es el desfile con la participación de autoridades provinciales, cantonales, parroquiales. Vamos a tener este desfile, esperando la participación de todas las comunidades. Hacemos una cordial invitación a participar al desfile. Nos han confirmado algunas comunidades van a participar con carros alegóricos, van a engalanar, igual van a haber danzas. Y por la tarde, en la sesión solemne, a partir de la 1 de la tarde, vamos a tener la 1:30 de la tarde, vamos a tener la sesión solemne en el mercado parroquial. También justo en esta misma hora vamos a tener en el parque central lo que es deportes de extremos, de lo que es Rolex, de lo que es bicicletas, patinetas, patines. Vamos a tener esto en el parque central. Y por la tarde, una tarde deportiva, y en la noche lo que es el baile, ya para cerrar las festividades de la parroquia. ¿Cómo ha resultado el encontrar señoritas para que participen en el torneo galante? Suele ser un tanto dificultoso a veces esta actividad. Sí, gracias a la coordinación que tenemos con los representantes de las comunidades. Tenemos este año 5 participantes. Realmente
Es bastante, un poquito duro que nos ayuden en la participación porque implica bastantes gastos. Yo agradecerles a las comunidades que están representando con sus candidatas. Realmente sabemos del esfuerzo que hacen sus familiares y también la comunidad para que estos eventos, que es en honor a nuestra parroquia, se logren dar. Ya, ahora la vía de acceso a la Asunción, ¿cómo se encuentra para las personas que van a asistir a estas programaciones? Sí, por la vía de cooperativa lenta, la vía que se entra por cooperativa lenta Cochaloma, La Asunción, está en mejor estado, se está trabajando por el tema del asfalto, entonces se encuentra en buen estado. La otra vía de corazón de lenta Santa Rosa, La Asunción, esa se encuentra un poquito en mal estado, pero por la vía de cooperativa lenta tenemos en buen estado para los que nos acompañan en estas festividades. Bueno, las personas que van a asistir y que estamos seguros serán muchas este fin de semana, también va a haber todos los servicios, como hacer alimentación, todo, va a haber opciones para que puedan acudir sin ningún inconveniente. Sí, justamente el día sábado en lo que es la feria agropecuaria también ya se ha hecho una tradición lo que es la comida típica, especialmente lo que es el cuy asado. Nos han confirmado también algunas personas que van a participar con lo que es el hornado, también para los que no, lo que es pizzas, todo esto vamos a tener. O sea, en cuestión de gastronomía vamos a deleitar con diferentes platos. Hay algunos restaurantes también en la parroquia que prestan comida más variada, entonces para todos los gustos va a haber lo que es la comida y también diferentes porque participan artesanos de la parroquia, artesanos con lo que es lo que mejor saben hacer en nuestras comunidades, que a veces son muy novedosos lo que hacemos y a veces no se promociona. Entonces este es el día indicado para que nuestros artesanos, nuestra gente salga con, igual los productores, los ganaderos salen con sus a exponer su ganado. Entonces es un día de fiesta. Realmente las fiestas del 8 de septiembre, que bueno, es el 8, pero como siempre nos han pedido las comunidades que lo hagamos en fin de semana, se están enraizando y esperamos con el apoyo de todas las comunidades, esperamos con el apoyo de ustedes que siempre nos han ayudado a difundir estas festividades, seguirlas haciendo mucho más grande, que nuestra gente salga a rendirle un homenaje a su parroquia y sentirnos orgullosos de nuestra parroquia en donde nos ha visto nacer. Bueno, está hecha la invitación, existen varias opciones como para que nadie tenga pretexto de decir que no hay algo como para ir a disfrutar en la Asunción, a más de la belleza del lugar, su clima, su gente. Entonces hay varios programas que van a hacer para este fin de semana para que todos acudamos a los festejos. ¿Algo más que acotar, Mauricio, antes de concluir? Hacerles una cordial invitación, reiterarles la invitación, nuestra parroquia, nuestra gente, lo más valioso es nuestra gente que con su amabilidad y todos bienvenidos a nuestra parroquia, esperamos que lo disfruten de la mejor manera nuestras festividades, todos estos eventos está programada para todos los que nos visitan, para nuestra gente y a disfrutar y que viva nuestra parroquia en sus 162 años de parroquialización. Que viva Mauricio y viva la Asunción y estaremos nosotros a través de los medios de comunicación dando a conocer todos los detalles de estas festividades. Vamos a un espacio publicitario. Enseguida regresamos con más de Notigirón.